A María Encarnación, una vecina de Orihuela afectada durante más de 10 años por el ruido que provocan los motores de extracción de aire del Museo de la Muralla, se ha unido hoy José Antonio Riera y Rafael Cutillas, vecinos del barrio de Los Campirulos en La Murada. Escrituraron sus casas hace más de 3 años, pero continúan sin agua y sin luz por las deudas que mantiene la empresa constructora. El problema es que llevamos 2 años sin luz y sin agua. En diciembre vinimos a hacer una huelga de hambre, lo que pasa es que no nos dejaron comenzar. Nos dijeron que subiéramos, llegamos a un acuerdo con la alcaldesa y varios pedáneos, el cual la luz se medio ha arreglado, lo que pasa es que no han puesto luz de obra a nombre mío. O sea, sé que hubiera cualquier problema en Iberdrola, uno que se electrocuta algo y me buscan a mí la ruina. Eso no es una solución para mí. Y el agua quedamos en que en 2 meses o así se arreglaría. Pues bueno, estamos ya en marzo, terminando marzo, como el que dice, y no hay ninguna solución. Hablamos con el Chanos, que es el que se supone que nos iba a arreglar el agua, y siempre tiene la misma excusa, darme un día más. Hasta que nos dijo, si el viernes no os digo nada, lunes hacéis lo que queráis. Y aquí estamos. Los vecinos afectados, casi una veintena, piden al Ayuntamiento de Orihuela que ejecute los avales bancarios que depositó la empresa constructora que edificó estas viviendas en La Murada, en el barrio de Los Campirulos. Con ese aval, los vecinos podrían llevar a cabo la instalación del servicio de agua potable y el alumbrado que tanto necesitan. Escrituramos la vivienda. El promotor lo que pasa es que dejó la línea eléctrica sin llevar hasta nosotros. Pero bueno, tenemos un aval bancario cedido por el promotor, el cual cubre esa deuda y se podría hacer la obra perfectamente. Están revisadas las viviendas por el técnico del ayuntamiento y están correctas. Pero claro, el ayuntamiento no quiere ceder ese aval, pero tampoco quiere mediar con nadie para poder buscar una solución. Nos dijeron que sí, nos engañaron y aquí estamos, 3 meses esperando. Nos dicen que nos esperemos a después de elecciones, claro, para ya hasta dentro de 4 años, pues no hay ningún problema. En estos momentos, estas dos personas están en huelga de hambre y manifestándose durante las 24 horas del día en las puertas del Ayuntamiento de Orihuela.